Boy, 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 boy. ¿Esto es el puesto de seguridad? Bueno, esa señal que está a nada de abriros la cabeza parece indicar que tiene que serlo. Ok. ¡Hola! ¿Hagrid? ¿No? Buscamos a Hagrid. Ah, mira, está aquí. ¿Y habéis pedido una cita? No. ¿Es que alguien ha pedido alguna vez una cita? ¿Queréis recoger algo, amigo? ¿Crees que lucir una cabeza cercenada en tu cintura bastará para achantarme y convencerme de aceptar el aumento de Astrid? ¿Qué? Estamos buscando a un prisionero de Odín. Lo tienen retenido en una mina. Nos han dicho que podrías ayudarnos. ¿De dónde has...? ¿A ella también le cortaste la cabeza con eso? ¿A quién? Ella era mi esposa. ¿Durlin? ¿Te estás metiendo donde no te llaman, campeón? Cena y yo nos preguntamos dónde se metió cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Sí, claro que falló. Fey está muerta. ¡Gilipollas! Los buenos se van. Y los demás debemos pagar el precio. Me temo que no puedo ayudaros en lo de encontrar a ese prisionero. Pero él podría saber cómo detener a Odín y librar a Svartalfheim de los Aesir. No estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo. Tiene que haber miedo, no te voy a engañar. No os vayáis. ¿Qué es? Una multa por infringir la normativa de higiene al llevar una cabeza putrefacta y otras dos más por llamar al Padre Supremo por su nombre y una última por haberme jodido la masa. ¿Una multa? Es mentira, lee el pergamino. Pagadla cuando os plazca, ¿vale? Mira el pergamino, seguro que es mentira. Os podéis marchar. Tiene micrófonos. A él le están grabando. Hola. Bueno, ¿qué parte de lárgate de este puesto no entiendes? ¿Has dicho que se llamaba Cena? Ah, ya, claro. Gracias. Supongo. ¿Qué coño le ha dado? Vale, por el, he entrado por... Más lado. Vale que esa cabeza no me ponga todo el suelo perdido. ¿Cómo dices? Ah, pero si habla y todo. ¿Tú has visto esto, Cena? A mí también me suena de algo. Bueno, es que tengo una cara muy común. A mí me parece que es lo único que tienes. Debemos irnos. Ok, ok. Este no ha sido tan simpático como los otros dos, ¿no? Vale, estamos en el otro lado, lo cual es magnífico, y tenemos que partirnos la madre, lo cual es... No es una multa. Ahora no hay enemigos delante. Se veía venir. ¡Y Alfa! ¡Y Alfa y tu puta madre! Eso les enseñó. ¡Hola, qué tal! ¡Soy Colosal! ¡Bomba! Por favor, ¿me puedo levantar del veneno? Gracias. La curita, bien rica. ¿Dónde está? ¿Quién está? ¡Derecha! ¡Qué derecha ni qué derecha! ¡Por arriba! ¡Ah! ¡Te voy a matar! ¡Ven aquí!
detrás de ti, hermano. ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Pimba! ¡Bien cortadito! ¡Uy, va! Termina con el anda. Acabo. ¡Coño, que hay más! ¡Ay, no he llegado! ¡El horror! ¡Ah! ¡Atención por arriba! Dios, cuántos enemigos, me flipa. Me encanta. Ah, chuparla. Pero vamos. No, hombre, no. Bueno, pues subiré yo. ¿Alguno más? No. Vale. Mira, creo que Durlin ha anotado unas indicaciones. Ya estaba claro. El enano nos ha dado un mapa. Algo así. Lo has oído. Pero parece que lleva una mina más allá de esa montaña. Ah. Tyr, nos ha ayudado Durlin. No todo el mundo lucha con hachas y flechas. Sabía yo. Nunca sé dónde va a estar un cuervo de Odín escuchando. Vale, he roto algo que no sé qué coño es, pero algo he roto. No sé para qué sirve romper esas cosas y luego no valen para nada, pero bueno. Nada, esto sí. Aquí hay un esquialfa también. Nada más, nada nuevo, nada, todo bien. Ah, esto no lo había visto. Y oink. Ahora es mío. Vale, esto lo abriremos después, pero no es el caso. Ahí hay un esquialfa, pero no vale de nada. Ah, tengo que llegar a ese sitio, por cierto. Vale. Esquialfa. Ya por amor al arte. Vale. Ay, qué ticos de napia. Y por este lado y por ahí abajo. Vale, por este lado. Esta puerta no se abre, ¿no? Esto es lo de antes. También. Y por aquí abajo. ¡Tenemos una puta mierda! ¡Esquialfa! ¡Ole! ¿Cómo esquialfa, mi niño? ¡Qué bueno es esquialfando! ¡Hola, la! Vale, todavía por ahí, nothing. Pues nada, vamos a ir para acá. ¡Ole! ¡Ay! Ah, bueno, vale para los dos lados. Estupendo. ¡Mapa nuevo! Esto podría llevarnos a la cima de la montaña. Quizá veamos una mina ahí arriba. Nada puede ser como un paseo en esos trastos de los enanos. Yeah. No es algo que me haga especie de ilusión, pero ese brillito rojo la verdad que es muy útil. ¡Give me that shit! En verdad podía haber pasado a mejorar las armaduras antes de nada, pero no sé, me ha dado pereza. Vale, definitivamente esa mierda tiene que ser algo. El qué, no lo sé, pero en algún momento dado eso tiene que ser algo. No puede ser. No puede ser que esté en todos lados y sea tan... ¡Ay, no! ¡Ay, sabes lo que hay! ¿Sabes? No. ¿Y esto qué coño es? Una puta. Podemos subir a la montaña en ese vagón cuando estés listo. ¡Guau! ¿Os habéis fijado en las muescas de la piedra? Mira, fijaos, ¿vale? Esta línea de aquí, más o menos bien. Rugosa, pero bien.
Hachazo. Loquito. Ah, mira, este lado sigue igual, pero este lado tenía muesca. O sea, esto se ve más o menos plano, ¿verdad? Y la muesca está como muy bien hecha, la verdad. Me ha gustado. Detallitos, sin más. Soy el tonto de los detallitos. Me mola ver esas cosas. Coño, qué susto me has dado, Atreus. Parecías un bichaco, tío. Vale, vámonos. ¡En carretilla, güey! ¡En carretilla, güey! Pues bueno. Se ha quedado buen día. Hoy yo termino de trabajar a las 3. Que hay un nombre que no echa menos hoy. Nadie lo ha dicho hasta que lo has dicho tú. Durle. No hacía falta que lo dijera, hermano. Se le veía en la cara. Bueno, mira ahí abajo, en mi culo hablando. Más bien. ¿Él le hizo esa quemadura a Durlin? Las rebeliones fallidas suelen provocar un castigo duradero y rápido. Es un capitán de Odín. Sí, y el portador del Yalarhorn. Ese sí que era creyente de verdad. Hay pocas cosas tan peligrosas como un hombre sin dudas. Totalmente. Un hombre convencido de lo que sea, aunque sea una puta mierda, es peligroso de cojones. Parece que hemos llegado. Venga. No, he dicho hombre, como puedo decir persona, pero... Busquemos la forma de llegar hasta allí. Sí que es verdad que la variante violenta suele ser más cosa nuestra, no os voy a engañar. Vale, busca pistas, hay un objetivo en la zona. Quizá okay. Nuestra mejor baza sea dar con Tyr. Parece que Odín no quería que lo encontrásemos. Cuando liberemos a Tyr y vuelva a ser el dios de la guerra, Odín no tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si debe librar esta guerra, que así sea. Vale, ha pasado por aquí. Me espero. ¡Venga, pajarito! ¡Por favor, no tengo todo el día! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Una lástima! Que sé perfectamente que no los voy a conseguir todos igual que la vez anterior. Pero, si los veo, obviamente no cogerlos. Da penita, ¿verdad? ¿Puedo romper esto? ¡Puta! No. Raro me parece. Una bomba. Desactivada, pero sí. Seguro que pertenecía a Vari el Enano, constructor del gran salón Lyr. Oh. Vale, hallazgos. Nunca está de más por el tema de la experiencia y el dinero. Vale, Atreus quiere ir por ahí. Lo que significa que vamos a ir por todos los lados, menos por ahí. Esto es terriblemente bonito y no. A ver. ¡Oh, shit! Vale, pistas, 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 pistas por la zona. Se refiere al... oso este. Esto es solo de romper, ¿no? Creo que necesitamos equipo especial para... ¿Tú crees? Me parece que esto no funciona, hermano. Quizá deberíamos regresar. ¡Hermano! ¡Brother Brewstone! Vale, o sea, hace falta cosas. Cosas nuevas. De igual forma, no está de más mirar dónde coño están los cositos estos. Uno ahí. Otro aquí. Y el último estará por ahí abajo o similar. O quizá por este lado. Lo que me da rabia es no poder subir ahí cuando... no sé, parece que hay algo ahí. Vale, busca pistas por la zona. Me creo voy a ir de la zona. Veo algo. ¿El qué? Coño, 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 coño. Ese bicho se va a levantar. Tiene demasiado buen color para estar muerto. Vaya, ¿eso es un Dreki? ¿Qué ocurrió aquí? Con cuidado. Creo que está muerto. Sí, está muerto. Ojalá. Oye, se me levante. Preguntaba si... ¡Hostia! ¡Su colega! ¡Wow! ¡Susto más da, mamón! Me ha pillado sacando justo las espadas. Vale, vale, vale. ¿Sabes qué te digo? Que no me lo voy a... que no me lo voy a pensar ni un momento, vamos.
Que te voy a inflar a hostias lo que no está escrito, chaval. Vale, tengo que darle bien. ¡Épale! ¡Oh! Eso es. Vale, sí que es verdad. ¡Épale! Coño, me pilla medio combo. No sé qué. Las espadas hacen bien de daño, en verdad, ¿eh? Ojo que ahora está electrificado. Poca broma. ¡Ah! Me ha dejado. Vale. ¡Oh! Me estás jodiendo mucho, ¿eh? ¡Wow, wow, wow, wow! Tranquilidad, tranquilidad. Una vueltecita, rapidita, da un zacuduro. ¡Ole! Eso para ti. Eso para ti. Eso. ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Te pillé, wey! Tranquilidad. Y buenos alimentos. Ven aquí. Toma esto, cógemelo. ¡Uf! ¡Allá que voy! ¡Hola! Esto también es del God of War original. No, ahora ya no. Lo de la flecha no. Pensaba que le iba a coger y... ¡Juntos! ¡Oh, mirad, eh! ¡Uy! ¡Eso es una piñata! No bajes la guardia. Podría haber más por ahí. Llama del caos. ¡Oh! Mejorar espada del caos. ¿Crees que ese Dreki fue el que mató al primer? Mejorar espada del caos. Si fue así, su ataque les costó la vida a ambos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo sé, lo conozco y lo haré. Gancho rápido, quiero un hate. ¡Oh! Encima tengo runas para las espadas. Luego lo voy a hacer todo bien. Un diente de dragón. 4. Cuatro es suficiente para mejorar algo del tirón, ¿eh? Vale, por ahí no quiero ir todavía. Por aquí puedo ir, no parece. Por aquí no. Por ahí he venido. Vale, pues por aquí. I like this shit. I like this shit a lot. Oh, damn, oh, damn. Oh, damn, oh, damn. Seguimos con la brújula dorada, ¿eh? Mira ahí abajo. Veo una mina. Tiene que ser de la que hablaba Durlin. Muy bien, hay muy bien. Vías a la izquierda. Quizá haya otro vagón que podamos coger. Padre, ¿y si la guerra con Odín no solo debe librar la tierra? ¿Y si es cosa nuestra? Hay alternativas a la guerra. Kratos no quiere pelear por nada, ¿eh? O sea, está totalmente convencido de que no quiere. Vale, ahí hay un camino. Voy a mirar primero para allá, pero porque hay un cofre. Y sinceramente quiero el cofre. Oh, no puedo. What the fuck? Oh. Huh. ¿Y cómo llego ahí? Desde abajo. Desde abajo. Pero ahí hay una cosa para engancharse. ¿Cómo hacer? Buena pregunta. Vale, realmente para allá está el carro, ha dicho, a la izquierda, así que vamos a ir primero para la derecha para ver qué coño podemos encontrar. ¿Cómo corre Kratos? Vale, por aquí no, es hacia arriba y hacia la izquierda. Otra vez. Venga, somos corre. Dioses mejores. Queremos detener el Ragnarok y ayudar a la gente. ¿Y si la guerra es la única forma de hacerlo? Atreus. Cállate la puta boca, hermano. Vale, se me ha ido la brújula dorada, por tanto, me he ido de zona. No pasa nada, sabemos que es ahí, pero primero quiero investigar bien todo esto porque... Habemos cositas. Vale, por ahí nada. Vale, por aquí nada. Vale, por aquí nada. ¡Oh! Te vi. Give me that shit. Esto nunca está de más. Ahí tenemos unas runitas. Aquí nada. Aquí nada. Vale. Enfrente. Debe de ir con segundas.
Vale, todavía no iremos a la forja. Give me the plat. Un cofrecito. Puñetazo para pecho. Give me the plat. ¿No se rompe nada? Wow. Raro, ¿no? Que no se rompa nada. Ah, puede ser simplemente... No sé si soltarás algo que se llevará el río y podré coger al final. Pero por si acaso, yo lo voy a romper. Vale. No parece que haya mucho más por aquí, quitando estas cositas. Vale, volvemos a entrar en zona. Y vamos a seguir yendo para arriba, esta vez sí. Engendro, muerte, destrucción, apocalipsis. Ah, que es una máquina de estas de hacer mierda. Esquialfa, di que sí. Esquialfa. Vale, Dios, no vean, ¿no? Los bichicos estos pueden con cosas potentes. Esto es mío. Ah, mira, esto es lo que va. Vale, vale, vale. Parece que tenemos que volver a colocarlo en las vías. A chuparla, hermano. ¡Eh! Y lo mejor de todo. Puto Kratos, hermano. Vaya, qué pequeño. Vale, hay que ir a la izquierda. Espero que ya esté. Espera, decía a mi izquierda. Sí, así. ¿Un poquito más? Muy cerca. Un pelín hacia la izquierda. ¡Ya! ¡Te has quedado a gusto! Sí, ya está. Muy bien. Segunda ronda. Vamos. No. Vale, mira, hemos encontrado el otro que nos faltaba. Lo cual nunca está de más. Cuando tú quieras. Hombre, ya te lo digo yo. Creo que necesitamos equipo especial para usar esto. Vale, pero ese es el que había por ahí, ¿no? Sí, a la derecha. Vale, 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 vale. Algo aquí interesante. No parece. Vale, vámonos. Oh. Bueno, Kraken te dio una piedra. ¿Kraken? Ah, ¿cena? Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos. Ten. ¿Qué coño será eso? Vale, vinimos buscando a Tyr porque no nos fiamos de Odín, ¿verdad? Si lo piensas un poco, la guerra podría... Oh. Oh, oh. ¡A la izquierda! ¡Coño! ¡A la derecha! ¡Tu puta madre, qué susto me he dado! ¡Polla! ¡Niño, Atreus, haz algo! ¡Tú, Atreus! Busca un freno para detener el vagón. Podría haber una avalancha. ¡La encontré! ¡Oh, el freno no funciona! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Quita mierda! ¡Padre! ¡Detén el vagón! ¡Suéltame! ¡Te odio! ¡Ah! Creo que está a punto de... ¡Oh! ¡No! ¡Puta, hermano! ¡Joder, joder, joder, joder! Chris Redfield, cómeme los huevos. ¡Wow! ¡Hostia! Justo cuando he visto a los pequeños matando al otro, he dicho, he pensado, ¿y el troll grande? Bueno, vale. Hace mucho que no peguemos un troll grande, mítico, ¿no? Pero no, se ve que ya, ¿no? Que los tiene bien, bien domados. El Kratos ya, los. Los troles. No sé ni cómo hemos sobre. ¿Estás de broma? Oye, mierda.
detrás de ti, hermano. ¡No puedo! ¡No llego! Vale, hala, vámonos. Vale. ¡Coño, mierda! ¡Vete, pesado! ¡Esquialpa! ¡Qué locura! ¡Pero qué locura! ¿Qué has dicho, hermanito? ¡Qué locura! ¡Pero qué locura, coño! Vale, esto es mío. Vale. Por ahí no voy a bajar todavía. Eso es todo muy esquialfable. Pero no es el momento aún. Eso no lo quiero coger. Eso para hacer un salto. Esquialfa. Esquialfame esta. ¿No hay nada aquí? Ah, sí. No tenía que haber, no jodes. Vale. ¡Ay, va! ¿Y este que está? ¡Wow, wow, wow! ¡Hala! Estupendo. Me cago en tus muertos pisados. Tira para acá. ¡Ea! A lo que iba. Ya no hay enemigos, música. Te puedes calmar. Gracias. Vale, por ahí sigue el mapa, así que no, vamos a ir por esta rampa. Oye, por aquí no se puede subir, ¿no? Entonces, por esta rampa no, no parece. Que antes se ha quedado ahí el muñeco para hacerle el destino, me dejaba. Vale. Nada por acá. Nada por allá. Esquialfame esto. Esto es una piedra de vida que me pela un huevo y para el otro. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Hermano, deja de... ¡Que no quiero! Pero, por, o sea, estás todo el rato apuntando a este que no quiero. Y cuando voy a tirarle la puta mierda esa, literalmente apuntas al otro lado. ¿Quieres dejar de apuntar eso ya, hostia? ¡Coño! Dice, yo sé, le das y apunta, le quitas y deja de apuntar. Pues no pasaba. Cojones. Kratos, colega. Hazme caso a mí. La verdad que sí, el escenario mola. Una mina al aire libre. Un yacimiento. Pues esto, ahí hay mucha cosa para tal. Esto hay que esquialfarlo. Esto también, por lo que pueda pasar. Vale, ahora esto girará. Para haber quitado esto. Vale, antes de nada, ¿a dónde vas? Uy, 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 uy. Pajarraco, te ha dado ahí un chungo, ¿eh? ¡Ay, qué mal! Pensaba que le mataba. ¡Oh, venga ya, tío! ¡Pesado! Vale, va a ser aquí. Vamos. Vamos. Vale, puede ser un poco más allá. Vamos. Uy, eso ahí arriba se puede romper o algo. Hay un coso ahí colgando. ¡Oh, venga ya! ¿Y de dónde coño lo hago si no? ¿No llega? A lo mejor desde abajo es más fácil. Voy a mirar. Aquí va a haber pelea. Seguro. ¿No? Raro se me hace. ¿Y a coger esto? La piedra de afilar del destripador. En una resistencia a veces los métodos más obvios son los mejores. Tiene muchos años. Ya no sirve. No hablaba de ti. Me refería a la piedra de afilar. No hablaba de ti, me refería a la piedra de afilar. Terrible soplapollas el Mimir, ¿eh?
Coño ya. Pues sí, desde abajo era más fácil. Vale, esa isletilla parece que tiene algo, pero no. ¿Y esto? ¿Cómo se rompía esto? Pues es que me suena. ¿Cómo se rompía eso? Será con algo diferente, ¿no? Pero... obviamente no creo que vayamos a pasar mucho más por aquí. O sea que deberíamos tenerlo desbloqueado a SAP. No es con fuego y se me hace raro que no sea con fuego, la verdad. O una bomba o algo habrá por ahí, pero no sé. Raro me parece. Algo conseguiremos por algún lado. Vale, ¿cómo voy de vida? La tengo entera, ¿no? Vale, vámonos. Vale, dime que no hay una máquina esta de hacer mierda al otro lado. No, no aparece. Vale. Creo que veo un pasadizo. Solo hay que atravesar el mineral. Ok. Chico. Vaya manera de hablar en el vagón. Es solo una palabra. Cosas peores le he escuchado a Bro. La palabra no importa. Perdiste el control. Estábamos cayendo por el aire. Pensé que íbamos a morir. ¿De verdad querías que esa fuese tu última palabra? No. En momentos de crisis, el pánico es inútil. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. La verdad que sí. Región descubierta. Minas de Harfun. Oh, este es el lado que estábamos viendo antes. Estos son los humedales, que ya iremos luego. La forja para después. Me gusta. ¿Qué tenemos en las espadas del caos a todo esto? Ah, tenemos para el ataque rúnico, llamada de la angustia. Que crea un geyser intenso y lanza por así los enemigos cercanos. Vale. Nunca está de más. De hecho, la gracia es ir cambiando de armas e ir haciendo los cooldowns. Vale. Vale. ¿Es por aquí? Parece. Así que vámonos. Vale. Esquí alfa, ¿eh? Hay huellas que conducen a la muerte. Pero hay que pasar por ahí. Vale. Vale, hay un agarraero ahí arriba y un agarraero ahí abajo. Por ahí es por donde he subido, ¿no? Sí. Y por aquí arriba hay agua. ¿Puedo congelar? No puedo subir arriba del todo, ¿verdad? ¡Fuck off! ¡Estate quieto! No tiene pinta de que vaya a funcionar. ¡Estate quieto! Me parece que la grúa que sujeta la carga funciona con agua. ¿Es aquí? Funciona con agua. A ver. Y pero, yo estoy intentando congelarlo, pero ¿en serio se puede congelar desde aquí así? Ya está. Podemos probar. Bueno. No ha sido tu mejor puzzle. Hay un brasero a la izquierda del cofre. ¿Y si lo enciendes? Sí, sí. Seguro que por aquí cerca hay más. ¿Vamos a buscarlos? Sí. Por lo pronto voy a bajar aquí. Que este cofre lo puedo abrir de una. Bueno, ya de esto ni te cuento.
¡Ahí va! ¡Niño! ¡Oh! Claro, agua. Bueno. Vale. ¡Esto veo! ¡Es moradito! Ah, pues parecía moradito. Pues es una puta mierda. ¿Puedo tirar aquí? No, perdón. Se me ha escapado. Vale, no tengo que descongelar eso por ahora. Vale, tengo ahí otra runa. Y tiene que haber otra runa ahí. Llego desde... ¿Desde dónde llego? Desde aquí, ¿no? Desde ese lado tendrá que ser. Yoinki. Voy a tener una vuelta del copón, ¿eh? Creo que puedo subir allí arriba si me ayudas. ¿Dónde? Ya, pero todavía no estamos yendo para allá, Atreus. Me estoy alejando mucho. No creo que sea tan lejos, ¿no? A ver, escúchame una cosa. Si descongelo esto, esto sube. Vale. La cuestión... Ah, ya te he visto, claro, capón. Cabrón. Ya está. O sea, yo que no podía ser tan lejos. Y ahora sí. Ahora encendemos esta que se ha apagado. Ha abierto todo. Y ahora sí, ya nos podemos ir. Ahora sí. Perfecto. Vale. Ir aumentada, lo cual es magnífico. Ahora sí nos podemos ir. Vámonos, ático. A ver. Esto es para subir y escalar. Y aquí este hombre quiere que le ayude. Yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Ni puta idea de lo que quiere ese Atreus. Ah, vale, subir aquí. Genial. Cabrón. Voy a cruzar para echar un vistazo. La madre que te parió. ¿Qué haces parándote del otro lado? Vaya tela de pavo. Padre, aquí hay una puerta que lleva a la entrada de la mina. Muy ¿Puedes bien. ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla. Sí. ¿Y cómo subo? Venga, eso lo puedes saltar. No tienes las rodillas tan mal. Atreus. Ah, vale. Espero que puedas saltarlo. Easy, bro. Es otra de esas artesas de madera. Me pregunto cómo se les ocurrirían estas cosas a los enanos. Ya. Quizá fuera por pura comodidad. ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Tan locos estos enanos. Ojalá. A ver. Atreus, buscamos información. Lo sé. No actúes como si intentara comenzar una guerra. Pero no has dicho lo contrario. Hermanos, ¿qué os parece si lo dejamos estar? Mejor. ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, pues tengo que ir ahora. Perdón, es que estaba matando bichos. Tengo que congelar algo aquí, algo arriba, esto, yo qué sé. Hola. Macho, a veces saltas kilómetros con las cadenitas y otras veces pareces medio lelo. No te voy a engañar, Kratos. Jode un poco. Tú levantas por un lado y yo por el otro. Oh. Ok. Pesa más de lo que pensaba. Gracias. Sigamos avanzando.
Esto va a ser con bombas o similar. Vale, no puedo volver porque me ha cerrado la puerta. O sea que no queda otra que tirar para adelante. Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin. Esto es un combate como una catedral, vamos. Lo sabe hasta mi... ¡Hombre, Mimir! Digo, Mimir, Sindri. Tengo otra cosa para vosotros. ¡Sindri! ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras, esto te vendrá bien. Vale, ahora vuelve a tus exploraciones. Vete. Gracias, Sindri. Espera, ¿a qué te refieres con... horrores? Hasta nunca. Vale, pues no va a ser una pelea. Pero parecía. ¡Ah, pues sí, va a ser una pelea! Decía yo. Demasiado amplio para no serlo. ¡Ah, perdió la cabeza! ¡Hola! Un momento. ¡Toma, chancha! ¡Y Alfa! ¡Grogur izquierda! Vale. Está pegado a la pared. Hay que derribarla. ¡Pégale! Cuidado, detrás de ti. Vale, vamos a hacer alejarnos. ¿Hay algún hacedor de mierda por aquí? No, ¿no? Vale, esto es para abrir el camino que antes he visto cerrado, lo cual es magnífico. Me he hecho daño. Vale, no podía dar la vuelta, ahora sí puedo dar la vuelta. Por lo menos por aquí, aunque bueno, tampoco. Esa puerta sigue estando cerrada, o sea que no es que sea muy útil. Vale, esto para mí. Puedo subir por ahí, eso es la entrada de la mina, cosa que aún no quiero. No sé ni para qué sirven esas cosas. Vale, eso es un cofre bueno. Eso es un cofre bueno. ¿Cómo voy hasta ahí? A la salida de la mina, quizá, o desde ahí arriba. Maybe. Grúa grande, fuerte. Vale. Si tiene pinta de que esto es como para volver, ¿no? Lo típico de que terminas la mina, vas, das la vuelta, vuelves al mapa y pa'lante. Vale, vale, vale. Pues si no voy a partir los cuernos mucho más. ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Vale. Hemos llegado, creo. Estamos en la mina. Qué interesante. Por desgracia, ahora no disponemos del equipo adecuado. Vale, uno lo he visto antes fácilmente al lado de la tortuga. Y este segundo, aquí está. ¡Cuidado! ¡Sierpa! No deberían tardar mucho en darme el equipo ese, porque si no, se me van a acumular las joyas. Bueno.